da palestra de encerramento do ciclo de palestras do Grupo de Pesquisa e Estudo em Análise de Discurso Crítica e Linguística Sistêmico Funcional, o GPE, ADC e LSF. O nosso ciclo de palestras, ele teve início em abril, 22 de abril, com a palestra de abertura proferida pelo nosso querido pesquisador Theon Van Dijk, da Universidade Pompeu Fabra, de Barcelona. Em maio, nós tivemos duas palestras, uma com a professora Mariana Pascoal, da PUC do Chile, e outra com a professora Juliana Dias, da Universidade de Brasília. Em junho, foi realizada a palestra da pesquisadora Bruna Duarte, da FAMED, aqui da UFO. No mês de julho, houve uma merecida pausa aí para descanso. Em agosto e setembro, nós nos dedicamos à oferta de minicursos como parte de uma outra ação de extensão do nosso grupo de pesquisa. E hoje estamos aqui para a última palestra do ciclo, para a qual nós contamos com a participação da nossa querida convidada, muito estimada professora Neila Pardo, da Universidade Nacional da Colômbia. E em nome do nosso grupo, eu agradeço muito, professora Neila, pela parceria, colaboração e pela disponibilidade de estar aqui conosco nesta tarde. Cada vez mais nós temos enfatizado a necessidade, a importância de se contemplar nos nossos estudos a abordagem da multimodalidade e da multimedialidade. E nós acreditamos que a palestra de hoje, ela vai trazer aí uma contribuição bastante importante para todos nós. A palestra tem como título traduzido para o português Estudos Críticos do Discurso Multimodal e Multimídia, seu eixo semiótico. Eu tenho certeza que será uma grande contribuição para todos nós. Eu quero expressar meus agradecimentos também a todas as minhas orientandas, a todas as pessoas que participam do nosso grupo de pesquisa, por terem se empenhado para que nós pudéssemos realizar esse ciclo de palestra. Sem vocês, sem as pessoas que se inscreveram e estão aqui nos prestigiando, sem as pessoas que participam como palestrantes, nada disso seria possível. Então, meu muito, muito obrigada. Eu agradeço também a mestranda Laura Alejandra, que será a mediadora nesta palestra, e, como disse, tenho certeza de que será uma oportunidade de muito aprendizado e troca para todos nós, todas nós. Eu aproveito a oportunidade para informar que, para o fechamento das atividades do nosso grupo neste ano, nós vamos realizar o terceiro colóquio do grupo nos dias 2 e 3 de dezembro. Nesse colóquio, nós teremos uma conferência de abertura intitulada Etnografia Discursiva, Questões de Método, com a professora doutora Isabel Magalhães, da UNB. Teremos duas mesas redondas, a primeira intitulada Conversando sobre Raça, Ensino, Inclusão e Humor, a relação dialética entre linguagem e sociedade, da qual participaram pesquisadoras da Universidade Federal de Uberlândia, e uma segunda mesa intitulada Faceta Semiótica de Diferentes Questões Sociais, Abordagens Transdisciplinares, da qual participaram pesquisadoras e um pesquisador de diferentes instituições. Além disso, nós teremos, sessões de comunicações orais e uma conferência de encerramento com o nosso caro e querido colega Ariel Novodvorsky. As informações sobre o evento estão disponíveis no site do nosso grupo. E, para encerrar minha fala, eu manifesto, como nas outras palestras, a minha solidariedade às pessoas que, como eu, perderam familiares e amigos por causa da Covid-19. Nós temos aí já, infelizmente, né, quase 600 mil mortes no nosso país. É um dado assustador e muito, muito trágico. Eu espero, como sempre, que tenhamos forças, fé e serenidade para enfrentarmos tudo e para lutarmos em prol da vida, da saúde, da educação, da ciência, do respeito e da justiça. Uma boa tarde e boa palestra. Obrigada, professora. Boa tarde, meu nome é Laura Guerreiro, eu sou mestranda da UFU e orientanda da professora Cida Ottoni.
Eu quero começar cumprimentando os participantes que nos acompanham de diferentes cidades do Brasil. Também quero saludar muito especialmente a quienes nos estão acompanhando desde Colômbia e cumprimentar a nossa convidada, a professora Neila Brasila Pardo Abril. Damos a todos vocês as boas-vindas ao nosso último encontro do primeiro ciclo de palestras. Antes de apresentar a professora Pardo, convidamos aos participantes a expressarem suas perguntas e comentários no chat durante a exposição da palestrante. Eu estarei registrando suas perguntas e as repassarei para a professora Neila Pardo na hora da interação. Quanto aos certificados, a sua presença será registrada pela mesma plataforma Simpla. Vocês receberão um e-mail assim que os certificados forem disponibilizados para fazer download no mesmo site do Simpla. Caso tenham alguma dúvida, podem nos contactar através do nosso site e das nossas redes sociais, que será disponibilizada no chat. Sem mais demoras, passo a apresentar a professora e pesquisadora que nos prestigia hoje com a sua presença. A professora Neila Pardo é doutora em Linguística Espanhola pela Universidade Nacional de Educação à Distância, UNED, da Espanha. É mestre em Linguística Espanhola pelo Instituto Caro e Cuervo, Seminário Andrés Bello. E mestre em Administração e Supervisão Educacional pela Universidade Externa da Colômbia. Com mais de 30 anos de experiência na área da linguística, a professora Pardo é atualmente professora associada da Universidade Nacional de Colômbia e pesquisadora emérita do Instituto de Estudos em Comunicação e Cultura, IECO, da mesma universidade. Suas pesquisas estão relacionadas aos estudos críticos do discurso multimodal e multimedial e aos estudos de comunicação e cultura. Atualmente faz parte do projeto de pesquisa SPEM, Spaces of Memory in Europe, Argentina and Colombia, que reúne pesquisadores da Itália, Países Baixos, Argentina e Colômbia, com o objetivo de propor novas formas de transmissão de memórias traumáticas, indagando em ações inovadoras que permitam que o conhecimento do passado seja um ponto de partida significativo para abordar problemáticas atuais. Dentro dos trabalhos mais recentes da professora Pardo, destacamos o artigo Storytelling, Representaciones Mediáticas de las Memorias en Colombia, no qual ela indaga sobre as memórias coletivas articuladas ao conflito armado colombiano e como estas estão presentes nas novas propostas discursivas que têm surgido na mídia, no marco do pós-conflito. Na palestra de hoje, a professora vai nos apresentar os embasamentos teóricos e metodológicos dos estudos críticos do discurso multimodal e multimedial, que reconhecem o caráter multissemiótico dos discursos e os define como dispositivos culturais, intersubjetivos e frequentemente midiáticos que afetam os diferentes âmbitos da vida social. Professora Neila Pardo, estamos muito felizes de tê-la conosco hoje. Temos certeza de que vai ser um encontro muito prazeroso e de muito aprendizado. Seja bem-vinda. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, profesora María Aparecida. De verdad, estoy muy agradecida y muy contenta de poder participar en este encuentro con ustedes, al que he invitado a mis estudiantes de la Universidad Nacional. Espero que muchos de ellos estén ahí acompañándonos. Y se trata, en este caso, en primer lugar, de agradecer a la Universidad Federal de Uberlandia la posibilidad de tener este encuentro de colegas, de amigos, de seres humanos que nos unimos en torno al dolor, a las angustias que nos están produciendo las crisis en América Latina. Desde luego, una muy importante para todos es la crisis sanitaria, pero sin duda, en muchos de nuestros países en América Latina estamos sufriendo otras crisis muy graves que están ocasionando muchos muertos. En Colombia, particularmente, la crisis sociopolítica articulada al conflicto armado colombiano que se ha recrudecido de manera muy fuerte contra la población, los ejercicios de violencia que ha venido ejerciendo el gobierno nacional contra los jóvenes, atentando contra los derechos fundamentales de las personas. Es entonces también un momento para sentir y para hacer un acto de solidaridad y de reconocimiento a todos los que de una u otra forma han sido victimizados por este sistema que estamos viviendo hoy en América Latina. Quiero agradecer también al Grupo de Investigación y Estudio en Análisis del Discurso y Lingüística Sistémica Funcional
vinculado al Instituto de Letras y Lingüística de la Universidad Federal de Uberlandia. A su coordinadora, la doctora María Aparecida Resende Otoni, a la moderadora de este evento, exalumna en uno de nuestros grupos recientemente en la universidad, Laura Alejandra Guerrero, y a todos los colegas, amigos, estudiantes, y muy especialmente saludo a mis estudiantes del grupo de análisis del discurso de la Universidad Nacional de Colombia, a todos los estudiantes de las distintas ciudades de Brasil y a algunas personas de otros lugares de América Latina que sabemos que tenían o tienen el propósito, posiblemente están vinculados a este encuentro. Para todos los que nos acompañan, un gran abrazo, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud por esta posibilidad de compartir con ustedes. Para todos los colegas, para todas las personas que nos están acompañando, un gran abrazo. Muy bien, el tema que yo voy a proponer hoy lo pensé de una manera muy general, atendiendo diversos niveles de aproximación a los estudios del discurso en distintas perspectivas, que creo que es lo que tenemos aquí, un grupo no homogéneo, más bien heterogéneo, de mirada sobre lo que son los estudios del discurso, y me voy a referir de una manera muy especial a la perspectiva de trabajo que yo asumo, que son los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial. He puesto en el título el eje semiótico como condición fundamental para la explicación de la propuesta analítica que vamos a hacer hoy, y en todo caso lo que propongo son fundamentos básicos para que todos podamos entrar en un lenguaje común y tal vez en otro momento y en otro lugar podamos encontrarnos a avanzar y profundizar sobre lo que nosotros hacemos en estos temas. Esto sentí, eso hoy no quiere andar. Ya. Muy bien. Vamos a tratar de alcanzar algunos objetivos en este encuentro. Soy consciente de que están un poco ambiciosos, que son muchos, pero si lográramos acopiar algunas ideas en torno a estos objetivos, tal vez podamos desarrollar preguntas, formular inquietudes que nos permitan ir, digamos, tejiendo una unidad de conceptos que nos permita entender la propuesta. Vamos a partir de que es necesario que pensemos que nuestra condición de analistas del discurso nos obliga a asumir posiciones multidisciplinares. Es más, transdisciplinares. Dentro de una perspectiva que está entendiendo el lenguaje en toda su integridad, por una parte, y por otra parte, en todas sus expresiones. Yo voy a detenerme después un poquito más en el concepto de la multimodalidad y la multimedialidad, y nos mantenemos dentro de los conceptos fundamentales de los estudios críticos del discurso, que es una posición epistémica desde la cual se nutren los estudios críticos en perspectiva multimodal y multimedial. Quisiéramos algunas aproximaciones a las relaciones que van entre las estructuras semiótico-discursivas, cognitivas y sociales. Vamos a hablar de estructuras semiótico-discursivas porque en la fuente misma de la construcción del lenguaje y su proceso de materialización, lo que usamos son sistemas de signos. Muchos sistemas de signos. Muy bien, noten ustedes que aquí tengo esa relación clásica de los estudios críticos del discurso y que están anclados a la propuesta de mi maestro y director de tesis, el doctor Teuna van Dijk, donde ponemos en relación discurso, cognición y sociedad. Ahí está anclado el problema. Luego nos interesaría mucho hacer algunas aclaraciones para poder mostrar cuáles son las relaciones que van de la práctica discursiva al ejercicio y relaciones de poder.
ahí hay un asunto que también es nuclear en los estudios críticos del discurso, pero que se vuelven trascendentales cuando estudiamos las comunicaciones contemporáneas, no solamente porque todas están ancladas al carácter multimodal y multimedial, es decir, están distribuidas y soportadas tecnológicamente, sino porque es que allí se están construyendo las nuevas formas de ejercicio de poder. Vamos a tratar de analizar algunas formas de representar distintos aspectos de la realidad, sus procesos, sus estructuras, sus relaciones con el mundo material, con el mundo cognitivo, con el mundo social. Es decir, vamos a tratar de desarrollar un poco esa idea del segundo objetivo para entender ese planteamiento triádico que está propuesto en los estudios críticos del discurso. Por otra parte, nos interesaría mucho mirar con mucho detenimiento hasta donde sea posible y el tiempo no lo permita, ¿por qué un enfoque crítico se vuelve fundamental en nuestros procesos de investigación con el lenguaje y particularmente con los discursos contemporáneos? ¿Y en qué y de qué manera es absolutamente necesario y un principio ético fundamental que como investigadores tengamos un compromiso sociopolítico que articule lo esencial de la defensa del ser humano, de la vida humana, etcétera? Por eso, en el núcleo de nuestras investigaciones siempre estamos pensando en valores como la igualdad, la justicia, la inclusión social y otras categorías que se están construyendo cada vez en un lujo para las sociedades nuestras, en América Latina muy particularmente, y cómo esas injusticias, esas inequidades han venido generando unas formas de resistencia social que cada vez son sometidas a más presiones de orden violento, que hacen que nosotros tengamos que pensar esas relaciones en términos de cómo resistir formas y ejercicios de dominación, particularmente cuando se hacen a través de la fuerza bruta. Desde luego nos interesa revisar la violencia simbólica y establecer sus relaciones con este tipo de problemas que estoy señalando. Nos interesa mostrar cómo es posible aplicar propósitos, teorías, métodos, datos, prácticas académicas para contribuir a la construcción de esas formas de resistencia social. Y por otra parte, quisiéramos analizar e interpretar el uso social de los sistemas semióticos disponibles en el proceso de construir realidad social en nuestras comunidades. Entro entonces a hacer una conceptualización básica que me parece que es muy importante. Laura hizo un buen resumen del concepto de discurso, que lo tengo por ahí escrito por los años del 2017, donde lo defino en términos de eventos comunicativos complejos, ubicados socioculturalmente, o sea, los factores sociohistóricos, políticos, culturales determinan las formas de construir nuestras maneras de comunicarnos en el mundo, de manera que el discurso siempre debe entenderse en esa ubicación sociocultural. Y es básicamente una red de unidades de significado y sentido que se materializan. La persona que tiene el micrófono abierto, por favor, lo cierra. Gracias. Decía que entonces esas unidades de muchos sistemas sísmicos se materializan en esa posibilidad de encarnar el significado, de materializarlo en lengua, ya sea gráfica o visual o sonora, ¿cierto? Que son niveles de uso de lengua, decimos los lingüistas. Allí tenemos dos niveles de modalidad, el visual y el oral. El color, las formas, las imágenes, las texturas,
los olores. Todo lo que nosotros percibimos a través del sistema perceptual humano se expresa como una materialidad sísmica y lo usamos para crear significado. De manera que ya estamos empezando a entender qué es la multimodalidad. La multimodalidad es una potencialidad de la capacidad humana para comunicarnos, materializada en discursos que se construyen como sistemas de síntomas y que en su unidad crean una unidad de sentido. Muy bien. Luego señalamos que se trata de usos concretos. Los discursos son usos concretos que hacemos de esas potencialidades sígnicas tejidos de una determinada manera, con unos propósitos, con unos intereses determinados, y que los ponemos al servicio de un propósito particular, de manera que nosotros, al hacer todas esas operaciones en el proceso de construcción de una unidad discursiva, lo que hacemos es poner en relación factores de orden social, cognitivo y discursivo. ¿Por qué vamos a hablar del carácter crítico de los estudios del discurso? La primera y más importante idea procede del hecho de que nosotros permanentemente nos comunicamos, es en esas unidades discursivas donde queda representada la realidad social en la que vivimos, pero además de eso, permanentemente nuestro discurso contribuye a comprender las problemáticas que nos son propias, nos permite hablar de esas propiedades, comunicarnos a propósito de esos problemas, nos permite mostrar cómo es que estamos ubicados en un momento sociohistórico determinado y cómo eso hace que nosotros representemos la realidad social, pero además la creemos. Nosotros creamos, construimos realidad social en el discurso. Y la dejamos constancia de esa manera como entendemos la realidad social en nuestros propios discursos. Es también importante que en la perspectiva crítica nosotros entendamos que nosotros hacemos de manera consciente y sistemática, permanente, estructurada, uso de una serie de recursos y de una serie de estrategias a través de las cuales creamos las formas de comunicarnos. Y esos recursos y esas estrategias están articuladas a los sistemas semióticos. En el núcleo de nuestros procesos comunicativos, lo que tenemos es una posibilidad, una potencialidad para usar esos recursos disponibles en la sociedad, el color, las formas, la lengua, los sonidos, ya sean convencionales o no, etc. De manera que el significado procede de esas formas como nosotros estamos abordando nuestra realidad, ya sea para contribuir a construir realidad o para comprender cómo percibimos esa realidad. Voy ahora a entrar a través de un ejemplo a mostrarles cómo es que proceden los discursos multimodales y multimediales en la vida cotidiana, hoy. Lo que ustedes ven ahí es la portada de una revista colombiana, la revista Semana. ¿Qué tiene, o por lo menos tenía hasta hace un tiempo, un cierto prestigio periodístico que se ha venido deteriorando por distintas razones, pero una de esas está relacionada con las condiciones políticas del país? Y cuando nos enfrentamos a esa unidad discursiva que es una portada, nosotros tenemos uso de lengua, uso de color, una imagen,
intuimos unos movimientos de aire que mueven una sustancia en el piso que la podríamos denominar arena. Por lo tanto, tenemos una percepción de ese fenómeno de la realidad social y natural que de alguna manera todos conocemos. Pero si ustedes miran el escudo de ese personaje que está allí representado, ustedes intuyen un tipo de material un tanto poroso, que tiene un color particular y además tiene una huella sísmica que es parte de ese objeto que se llama escudo. Muy bien, también ustedes están observando clarísimamente las flechas que tienen sus puntas en distintos colores. Nada de lo que ustedes observan en esta unidad discursiva está desarticulado de la construcción de significado que se propone en esa portada de revista. Entonces, voy a leerlo rápidamente y vamos a desentrañar algunas cosas. Álvaro Uribe, ¿quedará libre? Ahí los colombianos hacemos rápidamente una inferencia. Pero seguramente en Brasil también y en otros lugares de América Latina. Muy probablemente porque todos hoy en día tenemos acceso a formas de comunicación interactiva, digital, simultánea, veloz, etc. Entonces, la primera cosa que vamos a recuperar es que esta portada es altamente probable encontrarla en la web. Entonces, tenemos un soporte tecnológico que hace posible la existencia de esta portada y el acceso para nosotros. Muy bien. De hecho, ustedes ven ahí en el link como fuente de la portada. Tenemos la marca institucional de la revista en un tipo específico de color que es exactamente el mismo del recuadro de la imagen. Y luego, el recuadro de la portada. Y luego tenemos en letra blanca la batalla por la verdad, que parece que se ilustrara con la imagen del guerrero que porta un escudo y el cual es atacado por flechas cuyas puntas tienen distintos colores. En la parte inferior ustedes pueden leer: en un país polarizado donde reina la rabia y las mentiras, ha sido difícil llegar a la realidad de los hechos. Después de muchas demoras, la verdad comienza a salir a flote. ¿Está Colombia preparada para asimilarla? Y firma en su momento el director de la revista, Alejandro Santos Rubino. Muy bien. Entonces, noten ustedes cómo vamos a empezar a mostrar cómo ocurre allí ese sistema de tejidos sísmicos que dan lugar a la construcción de una unidad de significado que es un discurso soportado en una portada de una revista. Si nosotros suprimiéramos cualquiera de estas partes, probablemente cambie el significado de lo que se está proponiendo. Y sin duda, esta portada es posible en razón de que Colombia vive en el 2020 una crisis sociopolítica que incluyó, entre otras cosas, el llamado de la justicia para un expresidente que no es necesario su nombre repetirlo y que está aquí cuestionado por su futuro estado de libertad. Muy bien. Entonces tenemos una conjugación de color, formas, imágenes o una imagen, una serie de elementos constitutivos de la imagen que nos ponen en relación con otro fenómeno que ya vamos a mirar, y luego una reflexión
de quien dirige la revista. En este orden de ideas, entonces, nosotros tenemos allí una serie de fenómenos discursivos muy interesantes. La primera pregunta que tendríamos que hacer es, ¿por qué el nombre del personaje que aquí se cuestiona sobre su futuro está en rojo? Pero no es el rojo de la revista Semana. Entonces nosotros podríamos verificar la tonalidad de los rojos a través de un programa informático que nos diga cuáles son los tonos específicos de los rojos. Y podemos saber dónde está la diferencia. Si hay más brillo, ¿qué pasó ahí? La pregunta retórica, ¿quedará libre? Esa pregunta está articulada a un proceso de largo alcance que ha tenido en Colombia contra este presidente, en cuyo mandato el conflicto armado se desató de una manera tan extraordinaria y tan dramática que contribuye de manera muy fuerte a la consolidación de más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia. La mitad o más atribuidas a ese gobierno en particular. Luego tenemos la batalla por la verdad, una expresión comunicativa que nos pone, o una unidad de comunicación que nos pone sobre dos temas importantes. Uno, el proceso jurídico que está detrás de la pregunta retórica que ya señalamos, por una parte, y por otra, el fenómeno que está en el trasfondo de muchos de los elementos que constituyen el reporte jurídico que tiene atribuido el señor Uribe Vélez en su prontuario judicial. Y luego, la posición de la revista expresada por su director, ¿no? En donde el medio reconoce que hay un uso no ético de los medios. En un país polarizado donde reinan la rabia y las mentiras. Dos cosas muy importantes. Una, la manera de percibir desde la emocionalidad un fenómeno social. Y la otra, el reconocimiento no ético del uso de la información. Dice que ha sido difícil llegar a la realidad de los hechos. Es tan general la expresión que uno se pregunta de qué está hablando. De la cantidad de tierra despojada a los campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes en Colombia, que son miles de hectáreas en manos de muy pocas personas, incluido el personaje en mención, o se refiere a que lo que está reseñado en su prontuario jurídico tiene esas dificultades. ¿Qué es exactamente lo que se está proponiendo? Y en este caso, interesa que nosotros seamos conscientes y posicionemos nuestro punto de vista en relación con esas maneras como uno podría ir milimétricamente reconociendo cada una de las afirmaciones que allí se hacen. Para terminar con una pregunta retórica otra vez, o sea, empezamos con pregunta retórica y terminamos con pregunta retórica, y la pregunta es ¿por qué nos propone una revista que tenía una determinada posición mediática en el país? Que no hay respuestas, que las respuestas no parecen ser interesantes. Las preguntas retóricas las hacemos porque supuestamente tenemos la respuesta y no necesitamos hacerla, expresarla, proponerla. ¿Está Colombia preparada para asimilarla? Se refiere sin duda a la verdad. Si nosotros pensáramos en la posibilidad de que sí es posible asimilarla, ¿esa respuesta qué implicaría? Y si nosotros contestáramos que no es posible asimilarla, ¿cómo contestaríamos eso? Entonces, noten ustedes
que cada una de estas unidades sígnicas está cargada de una multiplicidad de discursos que están circulando en torno a este discurso. Y aquí aparece una categoría muy importante que vale la pena que la resaltemos. Todo el texto está construido intertextualmente. Esta unidad discursiva es un intertexto. Un intertexto que voy a referenciar desde el punto de vista más sencillo. La imagen gráfica nos permite reconocer un espartano, un guerrero. Y ese espartano o guerrero que tiene sus antecedentes 500 años o más antes de Cristo, pues se actualiza en el siglo XXI. Y se actualiza a propósito de una problemática local, para indicar que hay alguien que es capaz de defender eso que se llama verdad y que todos nosotros sabemos que no tenemos claramente todavía conceptualizado, ni desde la ciencia, ni desde la filosofía, ni nada. Cuando hablamos de la verdad en las religiones, probablemente estemos hablando más de creencias que de verdad. En términos científicos, la verdad es algo que necesita unas verificaciones. Bueno, aquí estaría planteada en términos más cotidianos, más sociales, más sociopolíticos, etcétera. Y probablemente ese personaje se constituiría en un héroe, defensor de algo, que eso que se llama verdad, posiblemente. Pero ¿qué implica la batalla por la verdad? Que hay unos otros que están atacándola. El defensor de la verdad es atacado. Y es atacado por flechas en verde, en azul, en rojo. Y la pregunta, ¿por qué usaron esos colores? Para los colombianos, no es difícil hacer una lectura cultural del color, porque allí quedan representados por lo menos tres de los partidos políticos colombianos. Los liberales, los conservadores y el Partido Verde. Muy bien, todos ellos son partidos que se reconocen de alguna manera de derecha. Alguno de esos está claramente definido como de ultraderecha, pero digamos que para no sesgar demasiado la lectura, podríamos llegar a plantearnos ese tipo de preguntas. Y podríamos llegar a decir que esta unidad discursiva que está encarnada en una portada de una revista producida en América Latina, en un país con un conflicto armado interno muy grave, con una crisis socioeconómica grave, con una crisis de sanitaria gravísima, pues hay alguien que se propone luchar. Y que está atacado por otros. Muy bien. Esa manera de construir el discurso nos propone dos cosas en particular. Noten ustedes cómo la luz que se deriva de la presencia de la arena se prolonga en una luz sobre el azul que se va volviendo más oscuro y que llega casi hasta el negro. La degradación del color entonces también tiene un significado. El guerrero está iluminado. Y hay otras partes del escenario que se van volviendo oscuras. Y no tengo que sentarme aquí a explicarles mucho cómo todo eso tiene unos significados culturales instalados para los pueblos occidentales y particularmente para los pueblos de América Latina y en Colombia en particular. Muy bien, entonces voy aquí a aprovechar este ejemplo para dar dos conceptos muy importantes, para consolidarlos de alguna manera, aunque más adelante los voy a retomar. Cuando nosotros hablamos de discursos multimodales y multimediales, nos estamos refiriendo a dos cosas. La multimodalidad, de acuerdo con CRES, que en el año 2010 escribió una de sus más importantes obras a propósito de la multimodalidad, nos estamos refiriendo a sistemas de signos. O sea,
Los modos son materializaciones sígnicas. Entonces aquí tenemos claramente color, formas, lengua, imagen, y tenemos lengua visual gráfica. Muy bien, aquí tenemos entonces una construcción muy concreta, multimodal. Y es multimedial. ¿Por qué multimedial? Dije, la multimedialidad está articulada al uso de los recursos tecnológicos. Y una primera evidencia del soporte tecnológico es el hecho de que esta revista pudimos bajar su portada de un sitio web. Es más, la revista tiene una sección dedicada a las portadas de su revista. Entonces, nosotros accedemos por distintos tipos de tecnologías fijas y móviles a esta potencialidad que tiene la tecnología contemporánea de poner a circular discursos en medios electrónicos y digitales. En otro momento, tal vez tendríamos la necesidad de ir a un puesto de revistas y conseguir la revista en papel. Y el soporte era otro. La tecnología involucrada era otra, probablemente una imprenta de algunas características distintas a la primera imprenta. Pero en otro momento la humanidad usó otras tecnologías. Usamos papiro, usamos piedra, usamos madera. Y allí poníamos a circular los discursos. Pero sin duda, el primer recurso del cual disponemos para comunicarnos es nuestro propio sistema sonoro, nuestra posibilidad de usar toda nuestra biología al servicio de materializar unidades sígnicas, en este caso privilegiadamente de orden sonoro, y en este caso soportados en uso de sistemas verbales, orales. Muy bien, hasta ahí espero que tengamos como una mirada primera de lo que significan los discursos multimodales y multimediales. No olviden poner sus preguntas en el chat. Si tienen alguna duda, trataremos de resolverla en la medida de nuestras posibilidades todas. Bueno, a esta cosa se cansa de estar quietica y molesta. Vamos a ver qué pasó. No quiere andar. Ya. Muy bien. Ahora vamos a mirar cómo podemos pensar en algunos de los principios fundamentales de esta teoría que estamos llamando multimodal y multimedial para hacer análisis crítico del discurso. Lo primero y más importante es tener claro que los discursos muy frecuentemente, mucho más de lo que nosotros podamos alcanzar a prever, siempre están construidos de múltiples modos. Ya no podemos pensar que el recurso sígnico privilegiado para construir discursos es la lengua únicamente, o solamente la lengua verbal. Podemos mantener ese sistema y de hecho lo hacemos. Pero más allá de eso, la comunicación contemporánea y la comunicación a lo largo de la historia de la humanidad ha estado construida con muchos sistemas sígnicos, muchas veces en coexistencia. Es decir, se tejen para crear un significado específico. Por otra parte, tenemos que empezar a entender que nosotros, cada vez que nos comunicamos, pretendemos construir significados y sentidos sociales, para lo cual siempre estructuramos, construimos, imaginamos, formulamos, materializamos maneras de hacerlo. Y que esas maneras de hacerlo nos garantizan en unas determinadas circunstancias
crear formas de interacción, que es el propósito comunicativo final de todos los seres humanos para tener una coexistencia en una comunidad cualquiera que sea. Por otra parte, cada uno de los recursos que nosotros utilizamos en la construcción de esa unidad multisígnica, que es un discurso contemporáneo o es un discurso multimodal, son siempre apropiados de manera consciente, sistemática, formulada y diseñada previamente para poder crear el sentido sociocultural, sociopolítico, lo que queramos hacer con eso que nosotros elaboramos como discurso y ponemos a circular en la vida social. Y al hacerlo, empezamos a crear formas de compartir sentido social. Entonces, estos tres principios se vuelven muy importantes. No hay nada al azar. Todo está pensado para crear unas formas de interacción donde puedan circular el sentido social. Muy bien, cuando nosotros empezamos a pensar que es posible analizar los discursos en todas sus dimensiones sígnicas, lo que estamos haciendo es pensar que es posible una posición epistemológica que dé cuenta de todos los sistemas sígnicos. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos eso, necesitamos ineludiblemente poder describir, categorizar, comprender, explicar las maneras como esos recursos materiales que son la encarnación de los sistemas sígnicos tienen unos papeles y unas funciones que desempeñar en la vida social y se constituyen entonces en recursos semióticos propiamente dichos. Por lo tanto, en el núcleo de toda actividad comunicativa está un eje semiótico importante que pasa por reconocer los sistemas de signos. Por otra parte, tendríamos que señalar que esa materialidad significante y sus usos sociales son una posibilidad de ser compartidos por toda la humanidad. Todos los seres humanos, en el orden individual y en el orden colectivo, apropiamos los sistemas de signos de distintas maneras, articulados a una cultura, a unas condiciones sociohistóricas, de acuerdo, pero lo hacemos porque necesitamos comunicarnos. Y esas posibilidades de poder usar en una determinada cultura más un color que el otro, o generar, por ejemplo, formas sonoras más fuertemente que las gráficas, o imponer la visualidad, como nos está pasando hoy en la vida en el siglo XXI, nuestra vida comunicativa está atravesada por la visualidad. Piensen ustedes que lo que están viendo es una expresión visual de la lengua. Pero si estuviéramos viendo un video, tenemos una visualidad que puede estar incluida la lengua gráfica, la sonora, puede estar otros sonidos más allá de la lengua, la música. Es un sistema semiótico construido por el ser humano. Si producimos un ruido con un objeto, leemos el ruido como un signo sonoro, de manera que lo que hacemos es estructurar maneras de ser, de estar, de comportarse, de convencionalizar esos signos, de darles, de atribuirles un significado básico, que en los condicionamientos propios de su uso se pueden ir transformando. Eso es lo que nosotros hacemos en todo proceso comunicativo. Por otra parte, los estudios multimodales los podemos hacer cuando nosotros empezamos a reconocer cómo se construye el significado. ¿Qué uso? ¿De qué manera? ¿Con qué propósito?
¿A qué intereses lo pongo? ¿Al servicio de qué? De manera que nosotros, cuando hacemos ese tipo de selecciones, lo que estamos pensando es que no puedo hacer una unidad de comunicación que no esté articulada a todo mi entorno, a lo que yo sé, a lo que puedo proyectar como miembro de un grupo humano o de un grupo social específico. Es decir, la comunicación tiene unos anclajes culturales fundamentales que se expresan en primer lugar en la manera como nosotros apropiamos los sistemas sísmicos y los ponemos al servicio de la comunidad, de la sociedad, del grupo humano al que pertenezco. De esta manera, nosotros lo que tenemos que pensar es que los discursos tenemos que explicarlos en términos de su acción, de lo que son capaces de producir para transformar la realidad social. Un poquito de multimedialidad. Ya dije que se trataba de la apropiación de recursos tecnológicos de distinto orden, que como señalé, podía ser desde una piedra hasta un teléfono celular hoy, o un computador como el que estamos todos en este momento seguramente conectados. Muy bien, esos recursos tecnológicos o esos dispositivos son aquellos a través de los cuales nosotros podemos realizar prácticas sociales que están articuladas fundamentalmente a la actividad comunicativa humana. Y que en la sociedad contemporánea pueden estar distribuidos de distinta manera. Entonces nosotros tenemos que poder reconocer cómo y de qué manera estamos accediendo a esos recursos, a esos capitales materiales de los que debe disponer un ser humano en la sociedad contemporánea. De manera que la importancia de la multimedialidad, apropiándonos el ejemplo del uso de la internet, por ejemplo, tiene que ver con la posibilidad de que yo vuelva un dispositivo técnico o esa herramienta técnica como una manera de direccionar, dimensionar, estructurar, formular unidades discursivas que se estructuran de una manera que no era posible antes, porque tenemos otros recursos. Cuando teníamos las piedras, probablemente usábamos un tipo de herramientas. Hoy que tenemos la computadora, hacemos otras cosas. Para lo mismo, para comunicarnos. Entonces, el estudio de cuáles son las implicaciones del recurso tecnológico en la producción de significado del discurso que lo soporta es muy importante. Por esa razón, nos interesa mucho que no olvidemos por dónde circulan los discursos. Particularmente en la vida contemporánea, donde esos dispositivos tecnológicos es muy altamente probable que estén controlados por capitales económicos de grandes dimensiones, a través de los cuales circulan los discursos, que permiten el control sociopolítico, económico y cultural de una nación, de muchas naciones, de todas las naciones, es un tema que tenemos que abordar en términos de cuáles son las implicaciones de que nuestros discursos contemporáneos circulen a través de dispositivos tecnológicos para la comunicación y la información, como ellos los llaman. En ese orden de ideas, si nosotros tuviéramos que replantearnos los objetivos para hacer análisis crítico del discurso en perspectiva multimodal y multimedial, vamos a tener que decir es que a esos grandes propósitos de análisis discursivo nos va a tocar empezar a documentar y a comparar cuáles son los rasgos de cada uno de los sistemas sísmicos que componen eso que nosotros llamamos los modos, que son también una suerte de dispositivo porque al final son recursos simbólicos disponibles en una cultura. De manera que esa primera aproximación nos pone sobre dos tareas fundamentales
que probablemente no tenemos tan claro cuando hacemos análisis del discurso. Tenemos que dar cuenta del sistema semiótico en todas sus dimensiones, con todas sus relaciones. Porque cuando veíamos la portada no estábamos viendo los azules por un lado, el amarillo de la arena por otro, el espartano por otro, no, estábamos leyendo una unidad que estaba activando una narrativa que estaba más allá de la portada. Y que enmarcamos en un momento sociohistórico concreto en el país. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué en el siglo XXI recontextualizamos, resignificamos al guerrero espartano y lo traemos 3.000 años para que pueda significar un fenómeno político, cultural, social y sanitario que tenemos en Colombia? ¿Cómo esos tejidos sísmicos implicados en esa portada crean unos significados? ¿Cómo incluso los sistemas verbales implicados ahí de orden visual sirven a unos propósitos que después podríamos empezar a estudiarlos, ¿sí? De ocultamiento, de construcción de desesperanza, de miedo y otras cosas. No voy a entrar a eso porque si no, no terminamos nunca con el pedacito, con el solo análisis de la portada. Muy bien, solamente les dejo algunas ideas que vayan orientando sus exploraciones para hacer análisis del discurso en perspectiva multimodal y multimedial. El otro tema que nos parece que se vuelve vital es que nosotros empecemos a mirar cómo esas correlaciones de los dispositivos que tienen que ver con dispositivos de orden simbólico para el caso de los sistemas sísmicos y dispositivos de orden tecnológico para el caso de la multimedialidad, lo que tenemos es que eso debe ser explicado en términos de condiciones sociohistóricas, de condiciones políticas, de condiciones económicas, de las maneras como están fluyendo las ideas en la sociedad contemporánea y cómo y de qué manera esas formas de entretejerse, los modos y las tecnologías, ese entrecruce, van determinando formas de significar también. Ahora quisiera entrar a otro punto que me parece vital, porque va a ayudar mucho a pensar posicionamientos en torno a cómo hacer análisis. Cuando nosotros revisamos los grandes posicionamientos de los teóricos en estudios críticos del discurso, como Van Dijk, Ferclow, Wodak y otros importantes investigadores en los estudios del discurso, Rojo y otras personas, lo que nosotros vamos a tener que entender es que hay fenómenos que se mantienen en términos de la posición teórica que abordamos cuando hacemos estudios críticos del discurso. Porque allí nosotros nos comprometimos con unos idearios propios de un momento de desarrollo filosófico e histórico. Por una parte, y por otra, cuando entramos a pensar la multimodalidad, por ejemplo, como lo hizo Kress y Van Leeuwen, entre otros, ¿cierto? Lo que estábamos pensando era que eso que estábamos haciendo tenía que estar al servicio de poder explicar nuestra realidad social, nuestra realidad política, nuestra realidad cultural. Y por lo tanto, nos interesa poder recuperar en esas unidades discursivas ¿qué pasa con nuestra sociedad? ¿Cómo quedamos allí representados? ¿Qué es lo que proponemos que somos? ¿Qué es lo que no decimos que somos? Etcétera. Entonces, abordar nuestras propias problemáticas es un compromiso muy importante en los estudios críticos. Y se vuelve también fundamental que nosotros sepamos que cuando nosotros estamos comunicando,
algo, cualquier cosa que sea, por sencilla que parezca, estamos contribuyendo a construir una realidad social. Y la pregunta que inmediatamente deberíamos hacer, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? ¿Con qué propósito? ¿A quién le estoy prestando mis servicios? Muy bien. El otro punto fundamental es el tema de que todo discurso es portador de sistemas de ideas. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que nosotros elaboramos mentalmente sobre cómo comprendemos el mundo, por ejemplo, forma un sistema, forma un conjunto de idearios que quedan siempre plasmados en los discursos. Por lo tanto, si nosotros queremos reconocer cómo circulan las ideas en una sociedad, se vuelve fundamental que estudiemos sus discursos para reconocernos allí como sujetos de pensamiento, de diseño, de planeación, de modelos de pensamiento. Por otra parte, nunca podemos olvidar que los discursos adquieren unas características culturales en coyunturas sociohistóricas muy concretas. El ejemplo que yo siempre doy es, pensemos cómo era un periódico en los años 50, en los años 40. Y probablemente podríamos hacer un enorme y largo listado de asuntos que se vuelven distintos a lo que pasa hoy, a propósito, por ejemplo, de la guerra. ¿Cómo quedó representada las guerras mundiales? ¿Cómo quedaron representadas en los discursos de la época? ¿Y cómo representamos hoy las guerras? ¿Cómo las percibimos? Para muchos de ustedes no debe ser una gran noticia que ahora la guerra se representa mediáticamente como una fiesta de luces en el espacio de colores. Pero es una guerra, está matando gente. Y usted lo que ve es que lanzaron no sé cuántas misiles, todos tenían colores verde, rojo, amarillo, azul. Eso es lo que usted ve en la televisión. ¿Cómo está construyendo la percepción de realidad? Entonces, ese punto considero que es fundamental cuando estamos pensando los estudios del discurso. Desde luego, esas reflexiones nos llevan al siguiente punto. No podemos pensar en desarticular una sociedad, en este caso completamente mediatizada para el siglo XXI, de las maneras como se está expresando y representando esa realidad. Y ese problema de la mediatización es un asunto fundamental. ¿Cómo y de qué manera le presenta usted el medio de comunicación un crimen? El empobrecimiento de una comunidad. Los asesinatos colectivos. O la persecución a líderes sociales. ¿Qué le dice? Y entonces usted puede empezar a entender que esas relaciones se vuelven claves para que usted entienda que el fenómeno de la mediatización es un fenómeno que está construyendo para usted formas de saber, de conocer y de percibir la realidad. Y volvemos al principio. El discurso construye realidad. Muy bien. El último punto en esta secuencia de relaciones y de caracterizaciones que estoy tratando de hacer es recuperar la idea de que todo discurso es una forma de acción social. Transformamos. Contribuimos a la transformación. No hay nada que expresemos discursivamente que no cambie algo
en nuestro entorno. Y eso se vuelve muy importante porque entendemos que en el proceso analítico vamos a tener que hacer una tarea fundamental: reconocer qué ocurre en la sociedad y mirar cómo queda representado en sus discursos, para luego hacer la vuelta del discurso a la realidad social y entender qué pasó en esa transición que va de un evento social cualquiera que sea y la manera como la construimos, la transformamos, la resignificamos en los discursos. El siguiente punto es que pensemos cómo hacemos para hacer análisis de esos discursos. Andy nos explicó esto hace años. Por eso la cita propone que uno debería leerse el trabajo de Theon desde los 80, cuando él empieza a escribir estructuras y funciones del discurso. Poder entender los niveles de análisis es muy importante. Dos niveles de análisis básicos, uno de orden micro y otro de orden macro. Cuando nosotros estamos intentando reconocer los actores, los fenómenos discursivos básicos que estructuran la relación de la interacción, los espacios, los tiempos, etcétera, estamos en el nivel micro. Pero si nosotros nos preocupamos por comprender cómo y de qué manera eso que aparentemente estaba alrededor de seres haciendo o diciendo cosas en un momento específico, en un lugar específico, etcétera, con una serie de relaciones, y empezamos a decir, ah, es que allí hay un posicionamiento desde un lugar. Y entonces empieza a decir, ah, es que hay un estado, hay una vinculación institucional, es que allí hay un ejercicio de poder de una determinada manera, se está pretendiendo orientar idearios en otra dirección. Estamos en el nivel macro. Y noten ustedes que esos dos niveles están estrechamente estructurados. No los puedo desarticular completamente. Debo estar haciendo ese recorrido de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro para poder entender cómo ocurren los fenómenos. ¿Cómo y de qué manera puedo, entonces, recuperar el papel del discurso en la vida contemporánea? Sus grandes funciones, las consecuencias que se derivan, las maneras como se ejercen poder, las maneras como se ejercen formas abusivas de poder o dominación. Entonces, estamos todo el tiempo transitando entre esa persona que eventualmente reconocemos como el productor del discurso, ¿cierto? Sus interlocutores fundamentales, sus interpretantes, y sus conexiones con la vida colectiva y social total. Ese recorrido transversalizado lo propongo así como está aquí propuesto en este esquema, que aunque está secuencialmente numerado, no necesariamente tiene que proceder así. Por eso se llama análisis relacional. Es altamente probable que, dependiendo del tipo de unidad discursiva de la que usted dispone, tenga que pensar más primero en acciones y en procesos y después en quiénes ejecutan esas acciones y en procesos. En qué circunstancias, de qué manera, con qué bagaje de saberes. En qué tipo de estructura social nos encontramos o política. Y entonces esos transitares son los que hacen posible que nosotros podamos recuperar las maneras como funcionan las unidades discursivas. Creo que me estoy demorando mucho y no me va a alcanzar el tiempo, entonces voy a pegar una carrerita.
Nosotros proponemos también que en esos, en ese trabajo relacional reconozcamos formas de conocimientos, creencias, formas de saber, de hacer, de proponer, que están articuladas a las representaciones que nosotros tenemos de la percepción de la realidad. Y con eso es que construimos modelos mentales, modelos culturales, modelos sociales o representaciones sociales. ¿Cierto? La construcción cognitiva se expresa fundamentalmente en formas de representación. Entonces, poder recuperar eso se vuelve muy importante. ¿Cómo lo percibo yo? ¿Cómo lo percibe la sociedad en la cual estoy inmersa o mi grupo social en particular? Y en ese contraste, en ese ir y venir, es donde nosotros podemos empezar a inferir las maneras como funcionan los ejercicios de poder, de inclusión, de marginalización, etc. En ese punto, entonces, nunca podemos dejar de hacer esas relaciones que van de lo más micro a lo más macro. De lo que está articulado a las formas estructurales como se funciona el discurso, hasta aquellas que pueden ser definidas en categorías, por ejemplo, sociológicas, como los actores. Y luego, al hacer esas conexiones, nosotros lo que vamos a poder hacer es poder dar cuenta de cómo quedan representadas las sociedades en un discurso en particular. La tarea final es esa, poder recuperar las formas de representación. ¿Cómo se entendió? ¿Cómo se propone la comprensión de la sociedad en ese discurso? Esta es otra categoría que es básica para los estudios críticos del discurso y que ha sido un tema muy importante porque ha habido muchos equívocos en la manera como se propone la categoría del contexto. Porque se confundió en algún momento con otras categorías de la sociolingüística, por ejemplo. Pero no, el contexto en la perspectiva de los estudios del discurso es un bagaje de saberes del cual disponemos para significar desde un discurso en particular algo específico. Entonces, cuando veíamos la portada, para muchos de los colombianos que estábamos en este encuentro, probablemente se activó inmediatamente un conjunto de saberes sobre lo que significa un conflicto armado interno, que tiene ya casi 70 años, sobre lo que significa un personaje como Álvaro Uribe para un país como este, independientemente de la posición política de cada quien en su ubicación como ciudadano, ¿cierto? Y probablemente las representaciones vayan de el héroe al tirano o a un criminal X. ¿Cómo ocurre eso? En razón del conjunto de saberes que nosotros elaboramos y ponemos a circular discursivamente. En el caso de la representación gráfica de la portada, pues el personaje, por lo menos, quedan las preguntas retóricas implicado en un tipo de acción jurídica a la que tiene que responder. Entonces, es probable que no lleguemos a la categoría de criminal. Es posible que lleguemos a responsable de actos criminales. Bueno. Son las maneras como estamos representando la realidad social en el discurso. Entonces, los contextos son esquemas de conocimiento que activamos para poder otorgar significado a las unidades discursivas que interpretamos. El otro tema muy importante está relacionado con la categoría del poder. El poder como un ejercicio que es
inherente a todo ser humano. Todos los seres humanos somos seres de poder. Las diferencias son los ejercicios de poder. El ejercicio de poder supone una serie de condicionamientos que hacen que una actividad comunicativa pueda llegar a constituirse o no en una forma de opresión, de dominación, de marginalización, de discriminación u otras cosas. O un conjunto de condiciones que hacen que las unidades discursivas que estamos apropiando y proponiendo se constituyan en un recurso para la inclusión social, para la justicia, para la equidad, etc. El analista debe entonces poder reconocer cómo creamos el sentido desde esos lugares de acceso a los ejercicios de poder. Eso explica por qué en una esquina una persona puede claramente violentar a otra por su raza, por ejemplo. Y lo único que hace es crear una unidad discursiva para discriminarla, por ejemplo. Pero evidentemente, si nosotros vamos a un nivel más colectivo y más macro, esos procesos de ejercicio de poder abusivos que controlan comunidades completas pasan por otros factores: acceso a recursos económicos, acceso a recursos simbólicos, acceso al conocimiento, acceso a ejercicios de fuerza, etc. De suerte que lo que nosotros tenemos que empezar a pensar cuando hacemos análisis del discurso es cómo es que desde el discurso hacemos uso del ejercicio de poder del que somos capaces todos los seres humanos. El problema del control social, que es un problema que está pensado desde Foucault, desde Habermas, desde Bourdieu, entre otros pensadores de los temas discursivos en relación con la sociedad y con las culturas, es el hecho de que los discursos se vuelven un instrumento muy importante de control social en la medida en que los discursos se ponen al servicio de grupos poderosos o económicamente o políticamente o de otras formas de ejercicio de poder. De suerte que el control discursivo es viable, posible y evidente, particularmente en los discursos públicos. Porque al fin de cuentas, un periódico, comillas, informa en la teoría más clásica del periodismo. Pero es mucho más que eso, enseña. Crea formas de conocer. Estructura formas de orientación de la conducta social. Y al hacerlo, genera ejercicios de control al servicio de otros. La pregunta es, ¿quiénes son esos beneficiarios? No tendríamos que dar muchas vueltas para llegar a decir que son élites de poder, porque tienen acceso a grandes recursos acumulados, de orden material o de orden simbólico. Muy bien. En este orden de ideas, entonces, para un analista del discurso se vuelve muy importante entender cómo podemos definir élites, cómo podemos definir control social, cómo y de qué manera el discurso empieza a tener unas características particulares cuando se trata del discurso público, cómo y de qué manera el discurso crea, transforma la mente de las personas. Le enseña, le aporta formas de saber, de conocer y de actuar. En este orden de ideas, entonces, tenemos que poder reconocer como analistas quiénes se proponen
en el ejercicio, comillas, legítimo del poder, quienes están al servicio de esos aparentes dueños del ejercicio del poder, y cómo y de qué manera está siendo usado ese poder en una sociedad. Noten ustedes que todo el tiempo hacemos reflexiones sobre los problemas más fundamentales, más estructurales de nuestra sociedad. Y en consecuencia nos interesa entender cómo el lenguaje se pone al servicio de la construcción de un grupo humano. Esta relación que ya hemos mostrado de muchas maneras que es fundamental en el procedimiento de análisis discursivo, en esa triple relación que nosotros hemos venido estructurando aquí, la resalto ahora para hacer referencia a dos puntos fundamentales. Primero, no podemos olvidar que en un análisis del discurso, la tarea fundamental es poner en relación los distintos niveles estructurales que están insertos en cada una de esas categorías. El discurso tiene una estructura, la sociedad tiene una estructura y nuestra mente tiene una estructura. Por lo tanto, hay una relación triádica que nosotros debemos descomponer desde las estructuras de cada una de esas relaciones. Eso nos va a garantizar que nosotros podamos entender cómo estamos relacionando nuestras maneras de percibir el mundo con las maneras como las están proponiendo en el discurso. O de otra manera, cómo desde las construcciones que nosotros tenemos en la mente, a partir de los discursos, queda eso recuperado, expresado o formulado en una sociedad cualquiera. Ese sería un primer punto. Y el segundo punto está muy relacionado con el carácter interactivo del discurso. Porque es que el problema de la interacción del discurso es que es allí donde empiezan a fluir esas relaciones estructurales de las que ya les he hablado. Y es allí en donde nosotros empezamos a poder verificar tipos de conocimientos, tipos de creencias, tipos de actitudes, formas de transitar la realidad como sujetos sociales, de comportarnos allí, de generar las relaciones con otro o de negarlas. Este esquemita lo uso mucho porque me parece que Theon, cuando formuló esto, lo hizo con una gran capacidad de síntesis. Se los recomiendo. Léanlo con cuidado, revisen cada una de las categorías que están aquí implícitas y propuestas, porque es aquí donde tenemos un verdadero resumen de lo que he dicho hasta este momento. Ahora me voy a dedicar un momento a pensar la metodología. Voy a empezar esta partecita con una observación muy importante. Cuando hacemos análisis del discurso, nos posicionamos en una teoría. Partimos de principios epistemológicos. Tenemos en la base un planteamiento filosófico. Por lo tanto, los estudios críticos del discurso no son un método. Comete grave error quien cree que los estudios críticos del discurso son un método. Entonces, es muy importante que hagamos esa corrección, y cuando nosotros encontremos eso que está escrito en muchas partes, se divulga de una manera increíblemente fácil. La primera pregunta que uno tendría que hacer es, bueno, dígame cuáles son los paradigmas implicados, cómo los puso en relación y cuáles son las fases de trabajo que usted hace cuando hace análisis de discurso y lo pone como una metodología.
hasta donde ustedes podrán observar esos poquísimos conceptos básicos que estoy proponiendo de los estudios críticos del discurso son teóricos. Ahí no hay una propuesta metodológica hasta ese momento. Cuando hablamos de procedimientos de análisis, lo que les tengo que decir es que en los analistas del discurso no compartimos una metodología única. Los posicionamientos epistémicos de la metodología, anclados a los distintos paradigmas, cursan de distintas maneras. Hay analistas del discurso que se inscriben claramente en paradigmas cualitativos. Hay otros que nos inscribimos más frecuentemente en paradigmas mixtos. Y hay muchos que se dedican a hacer procedimientos descriptivos, a veces de carácter cuantitativo. Entonces, noten ustedes que estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Estamos hablando de herramientas epistémicas y de pasos metodológicos para hacer procedimientos analíticos. Desde los años 90, cuando publiqué por primera vez ese libro que ha sido muy exitoso, digo yo, es una impresión general que tengo de cómo hacer análisis crítico del discurso, jamás afirmé que estaba haciendo análisis crítico del discurso. ¿Cómo hacerlo? Y hay una distancia enorme. Bueno, entonces yo quisiera aprovechar esta introducción y esta búsqueda de la corrección de unas maneras de proceder en la academia que se ha generalizado y que ha instalado una equivocación muy importante para los analistas del discurso, diciéndoles yo cómo hago yo. Ustedes van a encontrar muchas posiciones. Si ustedes estudian a Wodak, van a encontrar otra manera de hacerlo. Si estudian los últimos análisis que ha hecho Teun, por ejemplo, en 2016, cuando analiza las pancartas en el Reino Unido a propósito de un proceso electoral allá, van a encontrar otras maneras de proceder. Si ustedes estudian a Ferclo, van a encontrar unas maneras como él hace los análisis. Entonces, las maneras de hacer están más relacionadas con la metodología, pero muy particularmente con el método. Entonces, deslindemos bien eso para no equivocarnos. Yo hago tres operaciones básicas que pueden ser útiles para ustedes que están haciendo tesis, que necesitan hacer trabajos finales, que quieren hacer análisis del discurso. Entonces, yo les propongo, hagamos una cosa. Empecemos por describir lo que hay al interior de esa unidad discursiva que nos interesa analizar. ¿Cómo está constituida? ¿Cuáles son los sistemas sísmicos implicados? ¿Cómo y de qué manera se cohesiona? En el caso de la revista, por ejemplo, ¿cómo se construye el escenario? Es un escenario construido con color. Y eso me permite hablar de un campo de batalla. Bueno, entonces, eso poderlo estructurar, poderlo clarificar, poder saber cuáles son las unidades semióticas, cómo funcionan y cómo se interrelacionan, es parte de un proceso descriptivo. La descripción es una operación metódica. Muy bien. Luego, lo que puedo hacer es empezar a mirar cómo y de qué manera puedo yo descubrir categorías que están en la epistemología de los estudios del discurso, si lo quieren más fácil, en la teoría, ¿cierto? ¿Cómo puedo descubrir en esos tejidos sísmicos el uso de esas categorías? ¿Qué es lo que queda allí? Y traigo ahora a colación el tema de la intertextualidad. La intertextualidad es un principio teórico, entre otras cosas, de un semiótico, Bakhtin. Y él nos planteó unas maneras de poner en relación unidades discursivas distintas. En su momento las llamaban textos. Bueno.
Y esas relaciones nos interesa recuperarlas aquí en un procedimiento analítico. Y poder decir, ah, bueno, es que aquí hay una suerte de intertextualidad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo establezco las relaciones entre una unidad semiótica y la otra para poder hablar de intertextualidad? ¿Qué tipo de significado se construye de esa relación? Y empezamos entonces a reconocer cuáles son los recursos usados, ¿cierto? A poder descubrir cosas tan evidentes como que es que hay una revista que propone una pregunta retórica para abrir la portada y la cierra con otra pregunta retórica. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? No que se deba de un proceso inferencial. Con ese paso, podemos entrar al siguiente punto, que es poder recuperar las maneras como quedan estructuradas las representaciones. ¿Cuáles son los tipos de modelos de conocimiento que nos propone el discurso a propósito de una problemática social en un lugar específico, articulado a unas condiciones sociohistóricas concretas? Y con eso, y el conjunto de inferencias que tengo ya acumuladas, puedo empezar a reconocer cuáles son los sistemas de ideas que están involucrados. ¿Qué tipo de valores están apropiados? Porque a ustedes le pueden estar hablando de la verdad. Pero, ¿qué quiere decir eso en términos axiológicos? ¿Qué tipo de valor es ese para la sociedad occidental? Para una sociedad como la colombiana que se desangra todos los días. O mejor, que la desangra. Porque hay otros que están desangrando. Muy bien. Y a partir de esas relaciones, de esas inferencias, del reconocimiento de esos recursos, etcétera, puedo empezar a hacer un proceso interpretativo de cómo es que yo entiendo que están las relaciones que van del discurso a la sociedad y de la sociedad al discurso. Con ese esquema básico muy grueso, pero que puede ser útil para que ustedes lo desarrollen en el sentido que ustedes lo requieran, entonces podemos hacer una serie de cuestiones que me orienten hacia dónde puedo llevar mi propio proyecto de indagación. ¿Cómo puedo hacer un mejor análisis del discurso? El primero y más importante es poder saber cómo puedo acceder a ciertos tipos concretos de discurso que me puedan estar interesando y en qué campo me interesa reconocerlos. Porque cada campo de conocimiento va permitiendo acceder a categorías diversas de distintas maneras a establecer distintos tipos de relaciones. Entonces, poder identificar el problema social y decir, a mí me interesa esto y no otra cosa, se vuelve muy importante. Luego, poder llegar a pensar cómo esas unidades discursivas están generando una serie de acciones sociales, determinando acciones sociales con consecuencias concretas. A cada uno de los analistas como miembros de la cultura y a otros. Con una pequeña diferencia. El analista del discurso tiene la responsabilidad social y ética de contribuir a la comprensión de los discursos de su comunidad. Por otra parte, se vuelve fundamental que nosotros seamos capaces de reconocer quiénes tienen la pretensión de ejercer poder y control desde el discurso. Pero no solamente para poder decir, ah, no, es que es periquito. No. Es poder saber que ese periquito atiende unos intereses concretos, defiende unos intereses concretos,
tiene unos propósitos concretos en la sociedad y que no siempre esos propósitos o esos intereses están en beneficio de su comunidad o se ponen al servicio de su comunidad. Entonces hay que poderlo descifrar y poderlo poner en evidencia. También nos parece muy importante que seamos capaces de poder entonces mostrar cuáles son las relaciones que van del discurso a los ejercicios de poder. ¿Cómo y de qué manera ocurre ese fenómeno? ¿Cómo y de qué manera podemos construir formas de resistir esos ejercicios abusivos de poder desde el discurso, que es generalmente estructurado como violencia simbólica? El siguiente paso es podemos preguntar qué podemos hacer cuando hacemos analistas del discurso. Sin duda una que se deriva de todo esto que hemos venido diciendo a lo largo de esta sesión es cómo podemos dar cuenta de los grupos que tienen el control discursivo de una sociedad. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen con eso? Al servicio de quién están, cuáles son las consecuencias socioculturales, políticas, económicas, sociales que se derivan de eso. ¿Cómo y de qué manera los discursos están ejerciendo formas de control cognitivo en grupos humanos? ¿Cómo y de qué manera las propiedades discursivas que se articulan a ejercicios que proceden de grandes instituciones, organizaciones poderosas o de otras unidades institucionalizadas de poder crean formas de poder hacer violencia, abuso, dominación de otros grupos humanos? Y en la medida en que eso esté cada vez más claro, vamos a poder entender cuáles son las formas de ejercicio de acción social que hacen posible que evitemos ese tipo de formas de estar en la sociedad. Me quedan escasos 20 minutos, voy a pasar rapidísimamente por dos ejemplos, no son análisis propiamente dichos, son ilustraciones básicas para poder dar algunas ideas que les puedan ser útiles para hacer estudios del discurso en perspectiva, en este caso, multimodal y multimedial. Si nosotros nos enfrentamos a una noticia como esta, las razones por las que en el campo sí bajó la pobreza en 2020, que es una noticia publicada por el periódico El Tiempo, en el año 2020, justamente. Este periódico hace uso de una fotografía que, como ustedes podrán observar ya desde el principio, no se trata de la fotografía más espontánea que uno puede encontrar en una región rural, ¿no es cierto? Huella de eso es la presencia de la bandera detrás del personaje que tenemos allí representado, las maneras como están pensadas, las acciones que se proponen. Supuestamente el titular se soporta desde el punto de vista argumentativo en la imagen. O sea, la imagen se supone que es un recurso de argumentación en este caso, o por lo menos de persuasión en alguna medida. Y luego en el subtitular dice, ayudas por la pandemia tuvieron un mayor efecto que las medidas de mitigación ordinarias. Ese subtitular me llamó muchísimo la atención, porque nosotros no tenemos medidas de soluciones estructurales, tenemos medidas de mitigación ordinarias. O sea que hay otras medidas de mitigación que deben ser extraordinarias. Y aquí estoy haciendo procesos inferenciales que se derivan de la observación de la imagen, el titular y el subtitular, nada más. Miren qué es lo que nosotros podríamos empezar a mirar. ¿Por dónde empecé? Por los marcadores visuales. La fotografía. Los colores que están implicados, y a eso hay que ponerle mucha atención. Ustedes ahora probablemente algunos se sorprenderán y otros para otros no tanto, porque seguramente saben mucho más de fotografía. ¿Cierto? Los marcadores visuales verbales, de qué se habla, qué se
está privilegiando, ¿cierto? Cómo se establecen las relaciones, etcétera. Y entonces aquí nosotros lo que encontramos es que las razones, que es el tópico, las vamos a estudiar ahora un poquito con más detenimiento, pero esas razones son, digamos, el núcleo conceptual básico que tematiza la noticia. Nos van a explicar por qué ahora los campesinos no son pobres, por lo menos en el año 2020, o son menos pobres que antes. No tenemos, la primera cosa es que no tenemos un punto de referencia para saber en qué grado de empobrecimiento estaban y cuál es el grado de no empobrecimiento actual. Eso no lo tenemos claro, porque la noticia nunca lo dice. Todo eso tiene que ser, tenemos que ser capaces de poderlo mostrar. Entonces, noten ustedes cómo nosotros, si hiciéramos una división aquí de esto, vamos a encontrar que una parte del cielo está nublado, la otra está más clara, que hay una aparente abundancia de material natural, vegetal, puesto, y que probablemente, de acuerdo con lo que vemos en la fotografía, el señor está sacando la cosecha de papa criolla o papa amarilla, para quienes no conocen el concepto de papa criolla, que es un concepto muy colombiano de una clase de papa en particular. Bueno, allí entonces la abundancia está articulada a la vegetación, pero muy particularmente al cultivo de papa. Y luego la presencia de la bandera como signo identitario del campesino colombiano. Evidentemente los campesinos no tienen las banderas en sus parcelas, ni en sus fincas, ni en sus cultivos. Está puesta para la fotografía. Entonces hay allí una construcción discursiva identitaria a través de un símbolo. Listo, que es la bandera. Y luego vemos una suerte de construcción en rojo y blanco, en un rojo particular, que es el rojo colonial, que está, es un muro que sostiene una serie de plantas en un aparente estado natural de cultivo, porque no observamos que haya un cuidado especial para esa pared con esas plantas allí. Muy bien, de todo esto entonces tenemos unos factores que están ya claramente estipulados, y entonces si uno pasara aquí y aplicara la ley de cuartos va a encontrar que toda esta zona que yo marco aquí desde mi derecha está limpia. La limpieza del cielo está asociado culturalmente con el buen tiempo, pero las nubes con mucha frecuencia lo asociamos culturalmente con el mal tiempo. Entonces es el tránsito del mal tiempo al buen tiempo. Olvidan una relación de orden meteorológico que no voy a mencionar aquí, pero ustedes podrán pensar qué pasa con los vientos que transitan en ese momento por ese lugar, etc. Por ahora dejemos la fotografía allí. Todo lo que nosotros podamos cuestionar, hagámoslo. En términos del color, la iluminación, el encuadre, los planos, las texturas, las posiciones corporales, etc. Luego, que si nosotros aplicáramos la ley de cuartos, muy probablemente el foco de la imagen visual está en la mano, porque lo que quieren resaltar es el trabajo manual, el trabajo del campesino. Muy bien. Y en el orden de lo verbal, sin duda, el tema, el tópico y el rema se vuelven fundamentales porque están topicalizando supuestamente un acto cognitivo racional, ¿cierto? Al que le aplican una serie de atribuciones que ya vamos a mirar. Aquí está aplicada la ley del cuarto y tengo los vectores de interés y de fuerza. El de interés es el naranja y el de fuerza es el lila. Y la ley de cuartos está en verde. Noten ustedes cómo efectivamente el foco está sobre la mano del personaje. No recordaba que tenía la imagen ya aquí. Y hacemos aquí una mirada lo más estricta posible, sistemática posible, del manejo del color. Nos interesa saber qué tipo de colores están involucrados,
se pasa la imagen por un programa de lectura de color y uno puede saber cómo está el color, si está más, si tiene más luz, menos luz, cuál es la gama correspondiente del color que se está usando, y podemos entonces empezar a hacer unas inferencias culturales sobre el uso del color. El otro tema es la distribución de los objetos, ¿no? La pared, en este caso, que probablemente dé cuenta de una pared divisoria con algún tipo de vivienda, etcétera, que no es exactamente la casa típicamente campesina nuestra. Y luego la posición de la bandera, que evidentemente es completamente artificial, la presencia de las lomitas donde está ubicado el personaje que está trabajando, y la parte de atrás, que es también una loma no cultivada. Todo eso va a empezar a tener sentido a medida que nosotros empecemos a hacer el análisis. Cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de la noticia propiamente dicha, yo traje a manera de ejemplo tres casos para mostrárselos rápido. Bueno, dos, parece. Primero, las unidades discursivas verbales gráficas están estructuradas a través de falacias. Una falacia es un juicio que tiene unas características especiales. Hay una tipología de falacias. Ustedes podrían hacer un acopio de eso como quieran. Pero en este caso, la primera es por autoridad. O sea, hay alguien que legítimamente se propone con el poder para afirmar algo. En este caso, en las zonas rurales se vio que en la medida en que se desplegaron unos programas de mitigación con un énfasis particular, la incidencia de la pobreza monetaria rural bajó. Y miren ustedes, el tema del programa de mitigación, que debemos empezar a saber qué es un programa de mitigación. Un programa de mitigación es un programa de soluciones parciales, momentáneas y coyunturales. Y luego el funcionario, que evidentemente no se identifica en este caso, dice que se vio, o sea, el verbo ver, que es un verbo de evidencia visual, le sirve para construir la estructura argumentativa, comillas, que propone a través de esta falacia. Y lo dice porque él es el sabedor, él es el que conoce cómo funciona la cosa. Entonces se siente con la autoridad para hacerlo. Y por eso lo afirma, o lo ponen a afirmar, lo que sea que pase ahí. La otra es una falacia circular. De acuerdo con los datos recopilados por la entidad, mientras que a ese efecto mitigador a nivel nacional fue de 3,6 puntos porcentuales y de 2,6 puntos porcentuales en las cabeceras, en los centros poblados y rural dispersos fue el 7,1 puntos porcentuales, debido a estas ayudas institucionales. Este tipo de estructuras son absolutamente cotidianas en los mass media, pero particularmente la prensa, donde se construyen noticias con este tipo de cosas. Aquí los recursos son los cuantificadores que no tienen ninguna anclaje a una forma de proceder con evidencia, ¿cierto? Entonces, la ambigüedad que eso genera en la estructura que se está proponiendo como argumentativa, o por lo menos para poder afirmar algo sobre una realidad social de alguna manera, son el recurso fundamental para la construcción engañosa del dato. Porque ninguno de nosotros podemos evidenciar que eso es posible que haya ocurrido de esa manera sobre unos datos que no sabemos de dónde sale. La carencia de la fuente se vuelve fundamental y en el periódico efectivamente no está. Entonces se vuelve clave, por eso aquí queda también el link para que ustedes puedan recurrir con el titular, ustedes pueden entrar a ver la noticia. Entonces podemos empezar a desestructurar todo ese proceso argumentativo persuasivo que está propuesto en este caso a propósito de los estados de empobrecimiento. Si yo contrasto esto en el 2020 con la realidad social de lo que ocurrió en Colombia,
Debo señalar por lo menos tres cosas de las cuales los colombianos todos fuimos testigos. Uno, se importó papa. Y aquí estamos hablando de cultivo de papa. Se importó papa de los países amigos de este gobierno y los campesinos se quedaron con las cosechas sin poderlas vender. ¿Qué ocurrió? Salieron a las grandes vías del país a vender la papa como pudiera, a precios impensables para ellos, so pena de perder la totalidad de la cosecha. Bueno, ese es un primer punto. Sobre eso hubo cosas de ejercicio de violencia contra el campesino. La policía llegaba en camiones y les quitaba los productos a los campesinos, porque supuestamente no podían vender en pandemia la papa por las calles, por las avenidas, por las carreteras del país. Entonces, nosotros tenemos un conocimiento experiencial, vivencial, etcétera, y tenemos un conocimiento propuesto por un más medio. Ahí tenemos un primer punto de reflexión y de contraste que tenemos que ser capaces de explicar. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, aquí hay un problema en donde el fenómeno del empobrecimiento que está instalado en este país por mucho tiempo, que tiene la mayoría de la población en estado de verdadera condición de indignidad para la vida, se reitera a través de un conjunto de relaciones de orden semántico-pragmática que hacen que la noticia, hacen posible que la noticia construya una imagen equivocada, falsa, como mínimo falsa, de lo que significa poder crear un discurso argumentativo que se titula La razón por la cual una población ya no es pobre. O es menos pobre. El otro caso que quiero rápidamente mostrarles es este, porque yo quisiera tener un tiempo para las preguntas. ¿Cuántas preguntas tenemos, Laura? ¿Laura? Profe, en el momento tenemos 3 preguntas. Bueno, entonces si quieren contesto las preguntas y si me queda tiempo termino con el segundo caso. Ok, perfecto. Bueno, primero tenemos la pregunta de nuestra compañera Conceição, que es, está cursando el doctorado también en la UFU. Ella pregunta, profesora Neila, me gustaría saber, por favor, por qué adicionó la designación de multimodal y multimedial a los estudios críticos del discurso, considerando que en los estudios críticos del discurso la multisemiosis y la multimedialidad ya es considerada. Bueno, debo, ¿me recuerdas el nombre de la persona que pregunta, perdón? Conceição. Concepción, mira. Uh-huh. Probablemente hoy, octubre de 2021, tengamos ya algunos trabajos de analistas críticos del discurso que están trabajando multimodalidad y multimedialidad. Voy a darle 2 o 3 casos que conozco mucho y que consulto con mucha frecuencia. El trabajo de Charles Fosseville sobre metáfora ha sido tradicionalmente multimodal, menos multimedial, pero muy multimodal, sí. El trabajo de David Machin, algunos trabajos de Kress, algunos trabajos de Van Leeuwen, pero solo hasta el 2016 Van Dyck publicó un trabajo donde aparece el concepto de multimodalidad cuando analiza las famosas vallas políticas de publicidad política en el Reino Unido. El tema más interesante de esto es que en realidad, si ustedes buscan estudios críticos en multimodales y multimediales, son muy pocos. Y la gente, todavía los analistas del discurso no estamos completamente comprometidos con eso. De hecho, yo me considero un aprendiz en este tema.
hacía que yo vivo explorando posibilidades de cómo ir articulando cada vez más y mejor los factores que proceden de las categorías de la tecnología hasta lo que pasa por las maneras como abordamos el núcleo mismo del discurso, que son los sistemas psíquicos, para luego pasar a ese otro nivel que es el estudio crítico propiamente de esas unidades discursivas. No, yo sí creo que hoy tenemos algunas posiciones bastante articuladas. Estuve recientemente en un encuentro de multimodalidad y una de las observaciones es que sin duda somos muy pocos los que estamos pensando en la multimedialidad también ya. Entonces, resalto y admiro el trabajo de muchos de mis colegas que están comprometidos con la multimodalidad y invito a que hagamos esfuerzos en torno a la multimedialidad, porque me parece que es un punto clave. Hoy en día, si nosotros tuviéramos que estudiar, por ejemplo, una red social, vamos a tener que pensar en categorías completamente nuevas que no estamos abordando en los estudios discursivos, y vamos a tener que pensar cómo desde la teoría de los medios y desde las teorías tecnológicas vamos a tener que explicar por qué en un Facebook hay aparentemente construcciones polarizantes para una comunidad, para una sociedad, o construcciones pasadas por poca racionalidad y mucha emotividad y otras cosas. Entonces, sí, me parece una pregunta pertinente y la invito a que revise los trabajos de Ledin, Machin, Carey y otra gente que está en los temas de la multimodalidad, y algunos de ellos han insertado ya algunos aspectos de la multimedialidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Laura? Sí, profesora, vamos con la siguiente pregunta, que es de la profesora Cida. Ella nos dice, Neila, en nuestra área es recurrente el uso de los constructos de la gramática del diseño visual para el análisis imagético. En los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial, ¿las categorías de esa gramática son comúnmente utilizadas o no? Sí. En particular, creo que estamos haciendo grandes esfuerzos por articular categorías que vienen de la semiótica visual, semiótica del color, semiótica de las formas, semiótica de la imagen, semiótica de la fotografía, de los sonidos, etc. De manera que estamos haciendo, digamos, unas fusiones interesantes, unas articulaciones que hagan posible abordar el discurso de una manera más integral. Me parece que esa tarea es fundamental. Y es fundamental porque solamente en esa posibilidad los lingüistas nos vemos enfrentados a la necesidad de ser investigadores sociales integrales, en el sentido de que abordamos distintas disciplinas para poder hacer una explicación de un fenómeno muy complejo de la vida humana como es la comunicación. Perfecto, bueno, gracias. Sí, tenemos una más de María José, que también es miembro de nuestro grupo de investigación. Ella pregunta, profesora Neila, ¿podría hablar un poco de la ideología como algo que puede ser entendido tanto negativo como positivo? Y que es diferente, ¿no? Lo que es diferente de la ideología de Thompson, que es considerada como negativa, en el abordaje, en el enfoque sociocognitivo. Bueno, ¿me recuerdas el nombre de la persona, perdón? María José. María José, buenas tardes. Mira, María José, las ideologías en su propia naturaleza ni son positivas, ni son negativas, ni son buenas, ni son malas. Son sistemas de ideas. Sistemas de ideas que tienen la pretensión de poder contribuir a la comprensión de una realidad, cualquiera que sea, y que dan cuenta de cómo yo como sujeto y como colectivo adopto puntos de vista sobre esa realidad. La valoración de negativa o positiva es una cosa externa al proceso mismo de construcciones ideológicas. Todos los seres humanos poseemos sistemas ideológicos.
y no nos podemos clasificar en buenos o en malos por estar en uno u otro sistema ideológico. Eso no tiene ninguna articulación, ni de orden científico, ni de orden social, ni de orden político. Entonces, la recomendación mía es, entre otras cosas, porque yo leía Thompson hace mucho rato, pero no recuerdo jamás haber leído en Thompson que habían ideologías buenas o malas. No. Lo que sí puedo recuperar de Thompson es que es a través de los sistemas ideológicos donde nosotros instalamos puntos de vista que pueden llegar a ser valorados por otros. Pero ya pasamos de las ideologías a los sistemas axiológicos que no son propios. Porque en un momento determinado alguien dice, no, es que es de extrema derecha. Eso no es bueno ni es malo. Es una posición epistémica. Son un conjunto de ideas de las cuales participa un sujeto. Pero ¿qué es lo que hace eso posible? Que yo pueda generar en términos de racionalidad comunicativa recurriendo a Habermas, a que es posible interactuar, conversar, comunicarnos en torno a esos ideales. Y deslindar hasta dónde tenemos una percepción similar o diferente, que no tiene nada que ver con la valoración positiva o negativa. Tal vez si lees a Zizek puede ser interesante una teoría de la ideología que pudiera ayudarte a comprender de una manera más amplia lo que significa un sistema de ideas que construyen las ideologías, que en últimas no son otra cosa que sistemas de ideas que dan cuenta de un posicionamiento frente a una realidad social. ¿Alguna otra pregunta? No, profesora, por el momento es todo. Bueno, Laurita, con este tema, me disculpo por no haber logrado terminar. Suelo extenderme mucho cuando se trata de conferencias largas y me olvido que el tiempo tiene un límite. Son las 3:02. Mis estudiantes están aquí en sus horas de clase. Y ustedes me imagino que también tienen actividades adicionales. Quiero expresarles un profundo sentimiento de gratitud por haberme permitido compartir con ustedes algunas ideas preliminares de lo que puede llegar a ser los estudios críticos del discurso en perspectiva multimodal y multimedia. Muchísimas gracias, profesora Aparecida. Muchísimas gracias a todos y cada una de las profesoras que están aquí y profesores que están en este encuentro, a los estudiantes del doctorado, a los estudiantes de la maestría, a mis estudiantes de la Universidad Nacional y a todas las personas que de una u otra institución de América Latina se vincularon hoy a este encuentro. Muchísimas, muchísimas gracias. Quedo muy agradecida. Nós agradecemos imensamente, professora Neila. Eu, particularmente, aprendi muito, muito, muito e acredito que todas as pessoas que puderam, que tiveram o privilégio de ouvir e de assistir. Nós somos imensamente gratas a você por ter nos dado essa oportunidade de conhecer o seu trabalho, de poder ouvir você, de ver essa proposta de análise e toda a contribuição que você nos apresentou aqui nessa tarde. Muito obrigada. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Espero verlos, estar con ustedes en algún momento tomándonos un tintico, como decimos los bogotanos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor.